O lo que queda de Nicolás Yunque después de la operación. La mitad. La mitad. La mitad. Y sigue con nosotros, por cierto, el abogado Aldo Duque, quien se ha convertido a partir de esta noche en la revelación de Twitter. Es trending topic, su cuenta arroba Aldo Duque Santos está creciendo en cantidad de seguidores y la gente comenta de esta variedad de talentos que tiene, el humor, los chistes y todo lo demás. Yo tengo mucho. Le habíamos hecho una pregunta al abogado antes de tu amiga. ¿Son amigos todavía con Valentina? La angustia. Sí. Siguen siendo amigos, a pesar de los golpes, a pesar de todo. Sí. El abogado ha dicho que Valentina Roth, a la luz de todo lo que ha venido sucediendo con ella, debería ser declarada interdicta. Abogado, por favor, expláyese. Yo sostengo que, la verdad es que aclaremos los conceptos. A mí me preguntaron que si se podía una persona internar a la fuerza o contra su voluntad en un instituto o centro psiquiátrico. Claro. Yo dije que no, que eso era imposible, no se podía ir contra su voluntad, salvo que sea declarada interdicta. Entonces me dijeron que sea declarada interdicta. Que una persona que no está en uso de su razón, luego de un procedimiento judicial, un juez de la República, luego de escuchar a médicos, especialistas, calificados, resuelve derechamente, ¿no es cierto?, declarar la interdicción, y en esa virtud, perfectamente, luego de que un juez lo ha declarado, luego de escuchar la opinión de especialistas, disponer su internación, si lo determine su tutor o curador, claro, en un centro especializado. Ahora también hay otro mecanismo que hoy día me lo recordaba una brillante abogada que a mí se me había olvidado, que es la internación forzada. Doña Sola Navarro, gran abogada, que me lo recordaba hoy día en Twitter, me decía, colega, usted se olvidó de la internación forzada. Tiene razón, doña Sonia. Por supuesto que sí, yo nunca me apropio de la idea de genio, reconozco los talentos. Que se le puede, con la autorización de la autoridad sanitaria, en algunos casos, a una persona internarla forzadamente cuando implica un peligro para sí misma o para la seguridad de los padres. Pero de los para demás. Eso tiene que haber un permiso firmado por ambos padres. Tiene que, mire, siempre la autoridad resuelve al respecto. Pero mire, yo creo que lo siguiente, yo creo que Valentina Roth no está ni en uno ni en otro caso. Valentina Roth tiene lo que yo denomino el estigma de un hogar disfuncional. El estigma de un hogar disfuncional. Así es. Porque una muchacha llena de talentos, preciosa, con todas las posibilidades de triunfar en la vida, y que hace transformar lo que es. Primero un personaje pintoresco hace unas semanas atrás. Después objeto de todas las charadas, chistes crueles que hemos visto todos en los Twitter y en redes sociales. Y hoy día ya dejó de ser un chiste. Hoy día su vida es un drama. Y yo lo sostengo. La peor enemiga de Valentina Roth es Valentina Roth. Entonces yo creo que en Valentina Roth hay muchas muchachas que no salen en televisión. Claro. Que no son bailarinas. Que están en las poblaciones marginales. Que están sufriendo lo que sufrió Valentina Roth. Entonces eso es una enfermedad de todos. Todos somos Valentina Roth y Valentina Roth somos todos nosotros. Somos todos tan culpables de lo que está pasando de ella como ella de lo que está haciendo en su propia vida. En consecuencia, me atrevo a sostener que esto que le está ocurriendo a este drama espantoso que está viviendo Valentina Roth es parte de la responsabilidad de todos nosotros. Por lo tanto, dejemos de mirar como espectadores y sintámonos parte del problema de Valentina Roth. Porque lo siento, yo el problema de Valentina Roth lo siento como mío propio. Y en ese contexto opiné que la interdicción era una posibilidad jurídica, por cierto, solamente lo ordenó un juez, y también la internación forzada. Pero, más que todo, Valentina Roth es el reflejo de un problema nuestro como sociedad. Problema mayor. Nico Yunque, que es amigo de Valentina Roth, como nos acaba de señalar, ¿has tenido la posibilidad de conversar con ella? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Sí, la fui a ver a la clínica, por supuesto. Partí, apenas me enteré de la noticia, partí a verla. ¿Y cómo está? Bien. ¿Mejor, más tranquila? ¿Qué pretende hacer? Bien, lo que pasa... ¿De lo que sucedió? No, lo que pasa es que está... Yo no voy a dar opiniones de lo que ella me dijo, está bien, no voy a decir más allá de eso, porque no me corresponde, yo soy su amigo y tengo que guardar silencio, en especial en una situación delicada como esta. ¿Fue un intento de suicidio, como se ha dicho? No. No. ¿Qué fue? Y es que lo que haya sido le corresponde decirlo a ella. Si ella en algún minuto quiere hablar con la prensa, quiere decir lo que le pasó o lo que le sucedió, es cuestión de ella. A mí no me corresponde decir nada. ¿Está acompañada de la familia? Sí, la mamá la ha acompañado ya 48 horas, ¿serán? ¿Qué te parece lo que dice el abogado respecto a la situación de Valentina y de la familia disfuncional y eso? No sé si tanto la familia disfuncional. Yo creo que lo que vemos por parte de la Vale es que es algo de lo que todos opinamos por afuera. Hay mucha gente, yo creo, en realidad el 99% de la gente que no la conoce
habla del tema por lo que ven en televisión, claro, que no realmente es el tema en profundidad y lo que se vive dentro de ella, lo que se vive en su familia, todo. Pues tú en un momento tenías una situación también parecida, porque estabas peleado con tu mamá y no se hablaban, sí, andabas de un lado para otro, y tú habías señalado aquí, en otros programas, en Perla, que la situación te tenía un poco chato. Sí, pero con mi mamá solucionamos todos los problemas. Yo vivo solo hace 5 meses, me arrendó un departamento. Con mi mamá estamos mejor que nunca, con mi papá, con mis abuelos, tengo una relación excelente. En el minuto en que yo me convertí en dependiente y dejé de depender de ella y viviendo solo, creo que fue lo mejor que puede haber hecho mi vida y para mi relación familiar. Yo soy una persona súper complicada con un muy mal carácter y lo reconozco. Y eso también me lleva a tener tantos problemas familiarmente. Aparte que tengo 3 hermanas más chicas. Entonces... ¿Tienes un genio malo? Sí, tengo un muy mal genio. Debería tener una botella para echar adentro el mal genio de mierda que tenés. Pero, como el dicho, como el chiste. Pero eso no ocurre, uno tiene que lidiar con eso. Así es, y yo creo que yo soy de las personas que necesita estar solo y vivir solo. Y fíjate que ha sido una de las terapias, dentro de todo, para tener una excelente relación con mi familia. Uh-huh. Supimos que te habían golpeado, que te había llegado un convoy. ¿Qué pasó? Un convoy. Un convoy, ¡pum! Convoy. Sí. ¿Te boxearon? Me boxearon. ¿Pero a dónde? No veo lo que lesiones. Pasa es que con tanta crema maravillosa que tengo yo, entenderás que se borró todo. ¿Pero cómo fue? Cuéntame. No, mira, la verdad es que te voy a contar cómo fue. Yo estaba en la fila del McDonald's. Perdón, mientras revisamos unas fotos que tú mismo no hiciste llegar del coscacho que te llegó. Sí. Ya estabas en una fila en un local de comida rápida. Sí, en el McDonald's. ¿Puedes comer eso? A ver, yo siempre que voy para allá me como una ensalada César. ¿Ya? Con pollo a la plancha. Y que conste, pueden ir a preguntar por qué lo hago. Y estaba haciendo la fila, compré y después de eso me puse adelante un tipo. Y el tipo me tironeó. Me tironeó y me dijo, te estáis colando. Y yo le dije, no. ¿Te dijo cabro colado? Y tú dijiste no. No. ¿Ya? Soy cola, no colado. Claro, no. Es distinto. No, yo le dije, a ver, acá va por número. Tú compras y tienes un número. Da lo mismo si yo me pongo atrás o adelante claro, tuyo. Sí, verdad. Eso. Entonces el gallo se puso a poner agresivo y me empezó a huevear. Y yo no voy a aceptar que un weón pelotudo que no conozco me venga a huevear de la nada. Entonces yo fui y le insulté. ¿Qué le dijiste? ¿Lo digo así textualmente? Dígalo, pues. ¿Lo digo? Déjate huear, conche tu madre. ¿Eso le dijiste? Sí. ¿Pero cómo dice esas palabrotas? Ah, pero si viste que él me dijo, po. Con razón te pegaron. Pero si él es conductor. Está bien. Aquí somos un programa de traductos. Ya. Además el horario lo permite. Sí, ya está bien. Entonces, después, antes de que yo le dijera esto, él me dijo, yo no hablo con gays. ¿Eso te dijo? Sí. Y ahí yo le respondí esto. Y ahí él me pegó un combo. Y se fue corriendo. No sé, yo el pedido, nada. A todo esto, en el trazar del tiempo, la gente del McDonald's le decía, por favor, señor, cálmese, su pedido está casi listo, no tiene nada que ver, él nos ha colado. ¿Tú sabes quién es? No tengo idea. ¿Y la gente del McDonald's no lo ubicaba, ni nada, no, las cámaras de seguridad? No, gente que trabaja ahí hace muchos años no sabía. ¿Se puede hacer algo con eso? Por supuesto, y debió hacerlo. Él debió denunciar. No, si yo fui a denunciar. Y además, esa denuncia tiene un RUC, que se llama Rol Único de Causa. Ah, y lo tiene la fiscalía. Esto. Y tú, con tu carnet de identidad, puedes ir a la fiscalía y pedir tu número de RUC, pedir entrevistarte con el fiscal e insistir que salga esta investigación. Porque aunque parezca jocoso decir, mire, yo fui a McDonald's y me llevo un combo, y te voy a decir, ¿de cuál se llevó? ¿El de 2.900, el 2.300 o 4.000? No. Entonces, el abogado, pues, la lleva. Entonces, hay que invitarlo el viernes. La verdad es que no me llevé ningún combo. Lo que llevé, yo me llevé fue un combo, sí, de actitud, pero... ¿ah? Aquí, claro. Entonces, pero más allá de la broma, evidentemente yo pienso, Nico, que tú debieras seguirlo y no, lo que pasa es que ¿sabes lo que me pasa? Que me alata porque, a ver, el gallo me empezó a molestar y en todo minuto los insultos del gallo también iban en contra de la sexualidad. Homofóbicos. Entonces, claro, homofóbicos. Y él no tiene por qué estar ofendiéndome con mi sexualidad. Y menos que ponerse no agresivo. A ver, si tú estás en la fila de un McDonald's, no cuesta nada ser educado y decir, ¿sabes qué? O, ¿sabes qué? Te estás colando, ¿te podrías correr para atrás, por favor? Y yo educadamente le respondí. Entonces, después ya no sabía qué decirle, le dije, mira, ¿cuántos años tenés? ¿35? Yo 19. ¿Estás hueveando un pendejo de 19?
Entonces, yo no entiendo que hay gente que tiene dos dedos de frente, que se pone a molestar a la gente o porque sale en televisión o por su condición sexual. ¿Tú crees que te pasaron un poco la cuenta por eso? Porque sí, pero... el gallo de la tele, que no sé qué... Sí, que pero yo no encuentro razonable que me molesten por mi condición sexual. Es algo que yo tomé, una decisión propia. Es algo con lo que yo nací. Y no hay nadie que tenga el derecho a criticarme. Mismo, ya lo mismo, lo que hagas o dejes de hacer con tu sexualidad es tema y mira, tuyo, y por último, el poto es mío. Y a quien se lo dé, esa es, la tesis, es cosa mía. La es cosa mía. Y lo que yo hago en mi cama esa es la y a cuatro de paredes... ¿Es tu tesis? ¿Ah? La tesis de Valerot, que dijo lo mismo. ¿Ella dijo? No. ¿Ella no, lo dijo o no? Pero a ver, lo que yo haga a cuatro paredes, yo arriendo un departamento, vivo solo. Lo que yo haga en mi departamento es cosa mía. Con quien yo me meta es cosa mía. En el minuto en que tú me digas que, no sé, me metí con un menor de edad, que cometí un delito, que estuve en un lugar público, critícame. Pero si yo hago las cosas privadas y en mis cuatro paredes, ¿por qué habría no, por de criticar? Cierto, no, si no estamos de acuerdo, abogado, ¿no? Absolutamente. Lo que uno hace con... Ah, este mundo, no, nadie se tiene que meter en tu sábana, nadie se tiene que meter en tu bolsillo. Y mucho menos con animales. Yo sé que usted es defensor de los animales también. Así es. Eso es lo que sostiene que en esta tierra los animales no son seres inferiores. Son seres distintos. Yo no me gusta cuando alguien dice que los animalitos... son una forma de vida inferior. Son diferentes. No significa que sean inferiores. Mire, se dice son inferiores porque no tienen razón. No, yo les pregunto, oiga, nosotros tenemos razón y mire lo que hemos hecho en el mundo. Claro. Así que, por favor, yo siento mucho respeto por lo que yo denomino a mis hermanos menores. Yo amo a los animales. Como dijo Francisco, así. Yo amo a los animales, lo siento a mis hermanos, les hablo. A veces parezco imbécil hablando de un perro en la calle, pero yo amo los animales, verdad, yo amo los animales, siento que son mis hermanos, comparto con ellos, disfruto compartiendo con ellos, me relajo mucho y lo reitero, si ser superior es tener razón, no estoy tan seguro de eso. Abogado.